Fabiola Quirós, de 43 años de edad y quien funge como directora del Centro de Readaptación Social de Cieneguillas, Zacatecas, fue privada de la libertad por un grupo desconocido fuertemente armado que ingresó a su domicilio con lujo de violencia. Se la llevaron a ella, a un sobrino que además funge como su escolta personal. Él regularmente está armado, se lo llevaron con todo y sus armas. Y a otra mujer que estaba de visita ahí con la familia. Entonces son tres las personas que se llevó este grupo delictivo. La desaparición de la directora se registra a una semana de haber comenzado los operativos de revisión al interior del Cerezo y luego de que este martes se trasladaran a 65 internos a diversos penales federales. La principal línea de investigación consiste en que esto pudiera ser una reacción, una respuesta de la delincuencia organizada a los operativos, a las acciones que ha llevado a cabo la autoridad para mejorar el funcionamiento de nuestros establecimientos penitenciarios. La autoridad confía en rescatar a la directora y a sus acompañantes con vida. Mientras tanto, ya se ha nombrado un responsable temporal al interior del Cerezo. A efecto de que no se menoscabe el mando, la disciplina y la seguridad que debe haber al interior de este establecimiento. Fabiola Quirós cumplía su octavo mes al frente del Cerezo Varonil de Cieneguillas. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.